Hola, pues el día de hoy vamos a estar viendo estos pincelitos que yo los subí a Instagram y me empezaron a preguntar por ellos y son para uñas. Los compré porque, si se fijan, tienen la punta como lengua de gato y a mí me gusta mucho esta punta y muchas veces no puedo encontrar. No sé si es mi suerte. Porque de que hay, pero simplemente cuando yo voy a comprar no tienen, o no sé, para pintar en acuarela o gouache, y los que me han ofrecido lamentablemente a veces salen mal. Hay unos que sí tengo que me han servido, pero, o sea, vi estos en el mercado y dije, tienen diferentes puntas y pues yo digo que me van a servir. Aparte, son suavecitos y dije, mira, por 170 pesos yo creo que va a funcionar. Entonces, vamos a probarlos, voy a estar haciendo para que ustedes chequen cómo funcionan. Hasta ahorita, pues han funcionado decentemente, pero les iré contando más de eso. Les voy a dejar ahorita la ilustración que quiero hacer, que hice, primero hice el boceto en Procreate, entonces aquí lo van a estar viendo. Bueno, antes de explicarle lo de los pinceles, les quiero mostrar el boceto que hice. Este boceto está inspirado en la serie de La Gloria, que está en Netflix. Es un, no sé si decir que es un kdrama, pero son de los pocos que he visto y me gustó un buen. Creo que la temática sí llega, porque pues es de bullying y así. Y esta morra pues se quiere vengar de los que le hicieron daño, que la neta, cuando la ves dices, hermana, ya mátalos. O sea, según esto es como de, ay, nada con violencia, pero la verdad es que yo ya estoy esperando. El punto es que pues yo me gustó mucho la serie y dije, vamos a hacerla. Así que aquí ya les estoy mostrando los pinceles. Este es de la punta más grande que trae el paquetito y esta es de la más pequeñita. Entonces, quise sacar como del más grueso al más fino y sentí que en mi ilustración me faltaba como, no quería ponerle todo un fondo, así que le hice un cuadrito para pues como limitar y que más o menos se salieran las hojitas y todo el show, ¿no? El por qué me decidí a probar los pinceles para uñas es porque hace un tiempo yo me agarré haciendo uña, bueno, me agarré que me hicieran las uñas cada mes o no sé cuánto, y con Jackie, que es la que me las hacía. Hola, Jackie. Luego tenía sus pinceles y yo decía, ¡ay, qué suavecitos están! Hasta yo decía, están mejor que los míos. Así que por eso yo dije, yo recuerdo cuando Jackie usaba sus pinceles, quiero probarlos. Y pues sí, cuando los empecé a usar dije, no inventes qué suavecitos están. Es una textura que a mí me gusta mucho y, como les repetía, la punta se me acomoda muy bien porque no siempre uso la punta redonda o la que es muy finita, sino que para dejar texturas o formas, no sé. No sé, no sé, me gusta más la de lengua de gato. Entonces, pues aquí la estaba utilizando y creo que por 170 pesos mexicanos y venían 7 7 pinceles, está muy bien. Yo les decía en Instagram que dudo que tengan una vida muy larga porque incluso hubo uno que es el que más uso. Pero a la hora de agarrar wash, en el wash que ya está seco, como que se empezó a abrir el pincel. Pero también siento que es porque ese en particular tiene muchas cerdas. O sea, está más gordito de lo normal, no está tan plano. Y yo dije, pues a lo mejor fue por eso. Pero todos los demás los he utilizado de la misma forma y no se han abierto como ese. E incluso yo dije, creo que el otro me va a ayudar como para mezclar, como para sacar el pigmento de los washes que les digo que no estén frescos. Y por ejemplo, este que es uno delgadito, ¡ay, no! Me gustaron mucho. Puedo decir que hasta me han, o sea, la textura, me gustó más de los que incluso he comprado, por ejemplo, el Lumen.
Así que pues nada más estoy esperando a ver qué tanto me puedan durar, porque yo siento que la desventaja de estos es que no me van a durar mucho. Y la ventaja de los otros, que a lo mejor son un poco más caros, es que en teoría te deberían de durar más. Pero yo creo que si ustedes no tienen a lo mejor tanto chance de comprarse unos profesionales, o bueno, no. Yo les digo que nunca empiecen con los profesionales porque pues apenas van probando, ¿no? Si ya han probado y les gusta, pues entonces sí, ya se compran los profesionales. O al final se van a comprar los que ustedes quieran. El punto es que yo les estoy dando como otra opción, una más económica y una que se siente muy bonita al pintar y que te deja una textura muy que preciosa. Entonces, creo que por el precio, la textura está súper bien. O sea, si ustedes tienen chance de encontrarse estos pinceles, yo los compré en el mercado. Creo que sí se los dije al principio. Donde venden todo lo de las uñas y así. E incluso recuerdo que Jackie en algún momento me regaló un pincel que no lo quise usar mucho porque es rosita, está muy coqueto y yo, ay, no lo quiero usar, pero se siente muy bonito. Entonces, voy a ver si puedo conseguir uno de los que ella me regaló, porque la verdad es que sí están más coquetos que estos. Pero no, no inventen, o sea, la neta sí salieron chidos. Y por ejemplo, este pincel que estoy utilizando tampoco es uno que cueste así los millones. Es uno más delgadito porque evidentemente en este paquetito no había ninguno que fuera muy delgado para detalles más, pues más finitos, pero es uno que compré en una tienda que se llama El Nuevo Fénix, que es de manualidades o así. Entonces yo creo que me ha de haber costado unos 20 pesos, amigos. O sea, creo que esos pinceles que venden en El Nuevo Fénix, o incluso me dijeron una vez que en Parisina, están muy bien. O sea, yo creo que aquí, como les repito, aquí nadie les dice qué comprar. Ustedes solitos van a experimentar. Poco a poco van a ver qué pinceles les acomoda más. Y creo que esta es una buena opción. Sí. Así que me fue muy bien. Me fue muy bien. Estoy muy contenta con mis pinceles de uñas, verdaderamente. Y pues nada. Entonces, bueno, dado que ya les conté un poquito de los pinceles. Y que la neta que si los encuentran, sí están chidos y los pueden comprar. Les voy a contar un poco más de la ilustración. Les decía hace rato que estaba basada en la serie La Gloria. Y para no errar en cómo se pronuncia su nombre, solo diré que es la protagonista. Porque honestamente yo no sé hablar coreano y no sé pronunciar sus nombres. Porque de por sí siempre me confundo quién es quién en cuanto a nombres, porque todos me suenan iguales. Pero ya me estoy acostumbrando. El punto es que ella es muy hermosa y su historia me llegó al corazoncito y dije, mira, yo siempre ando dibujando morras con plantas, morras sad, morras llorando y dije, esta morra me da esa vibe, ¿no? Así como que, ay, no sé, voy a decir a lo mejor algo bien fumado, así como que renace del dolor o algo así. Pero pues me gustó mucho la serie, me dejó picada y pues yo dije, Mari Carmen, lo tengo que dibujar, la tengo que dibujar. Y dije, este es el momento. Y de hecho esta la hice, hice el boceto en cuanto terminé la serie. Y dije, se las tengo que compartir. Y pues nada, espero que a ustedes también les guste pues cómo está quedando el resultado. Y si llegan a ver la serie o si la han visto, coméntenme aquí abajo si la han visto. Porque la neta, yo sí me quedé así de. ¡Oh! Y fue gracias a TikTok, porque me salió como. Era un cacho de la serie. Y como que sí dije, ¡oh! ¿Qué va a pasar? Y pues ya la fui a buscar a Netflix y ahí estaba. Entonces, pues no estoy esperando a que salgan los nuevos capítulos ahora en marzo y ver qué pasó. Por eso ella trae como sus quemaduras en su cuerpecito, porque pues creo que sí eran importantes poner sus cicatrices. Y pues ya. El punto es que, pues sí, ay amigos, es que sí está, o sea, sí está llegadora. La neta, yo creo que a veces uno tiene que pensar.
ser amable con todas las personas y no ser ojetes. No sé por qué la gente es así. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que eso es todo, amigos. que lo que les tengo que decir, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, lo que estoy utilizando es Wash. Estoy utilizando Wash. Este Wash fue Shminke, el que está, bueno, el que mostré en la cajita. También lo pude reactivar después de algún tiempo porque ya también se me había secado. Entonces, ya saben, hice todo el proceso, agua destilada, mover, dejar reposar y se reactivaron. Entonces, justo estaba pensando también utilizar Wash Schminke porque tengo pensado ya ir vendiendo todos los originales que vaya haciendo en mi página en línea. Entonces, la idea es que ya la saque, los que vaya haciendo, pues los voy subiendo. Entonces dije, pues lo tengo que hacer con materiales chidos por si alguien lo quiere comprar. Y aunque fíjense que me gustó mucho cómo quedó esta ilustración. Y al final mi meta de este año es desprenderme de las ilustraciones que haga, porque sé que alguien pues la tendrá, lo tendrá en su casa y lo amará igual que yo. Pero muchas veces me cuesta mucho trabajo desprenderme de mis dibujos y de mis ilustraciones. Y este en particular me gustó mucho. Y también pues por el significado y todo. La verdad es que, híjole, yo espero que ya cuando llegue marzo, pues sí me decida a desprenderme de ella y la ponga a la venta. Y ya, amigos. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Ya saben que si no les gusta la plática, simplemente pueden ponerme mood y poner su música y ya. Pero pues así quedó. Ya en los últimos detalles le estaba poniendo yo wash blanco para que resaltara algunas hojitas. Y pues ya estuvo, ahí ya les dejo una toma de los pinceles. Allá atrás se ve el que ya está despelucado, el que les digo que está muy gordito y el por qué siento que se abrió mucho. Pero al fondo también está Kirby bebé. Y pues ya, amigos, así que nada, espero que les haya gustado. Díganme aquí abajo si les gustó, si han visto la serie. Y pues nada, amigos, espero que les haya funcionado. Espero que neta prueben los pinceles para uñas porque salen muy buenos. Bueno, ya me voy. Bye.